Ese tema, tuvimos un caso que me olvidé mencionar, que fue un perro de las acacias. No llegamos al extremo que fue un niño, pero sí otro perro, por ejemplo, a las 5 de la tarde de un día domingo, feriado, fue el lunes feriado, mató a otro perro. O sea, que los dueños no sabían qué hacer, la gente, imagínate, por las 5 de la tarde, los niños viendo eso, y me decían, si no hubiera sido un perro, podría haber sido un niño tranquilamente. Y ahí tratamos de llegar justamente de crear la conciencia. Primero, tenemos un código de falta que establece que todo animal suelto en la vía pública de su dueño debe ser sancionado con multas o con días de poco arresto. Pero establece una sanción: el animal, el perro, no puede estar en la calle. El dueño es irresponsable. Para mí existen dueños irresponsables y no animales peligrosos. Por lo que le dijimos a los vecinos, y esperemos que la policía tiene las herramientas para aplicarlo, hagan la denuncia a los dueños. Ellos son los responsables. Una vez que le toquen el bolsillo, que le cobren la multa, seguramente van a pensar dos veces entre abrir la puerta para que el perro salga solo. El perro no puede salir solo, y si no lo pueden tener, es mejor darle una adopción que tenerlo justamente y darle de comer, porque el perro justamente lo que sale a buscar es alimento. El estrés, el estar encerrado también El bozal. produce, y el bozal. El bozal y la correa está por ordenanza también. O sea que no tenemos solamente el código de falta, sino una ordenanza que también esto es lo que tenemos que empezar a cumplir. Yo creo que falta conciencia de las autoridades. Si te llega a ver un inspector y de esta señora, ese perro sin bozal, sin correa no sale. No pueden andar solo porque ahí se ocasionan los accidentes de moto, los choques, las heridas de niños y hasta de otros perros, ¿no? Que hay gente que ha salido con su perro a caminar y se ha topado con otro. Pero no es culpa, reitero, no es culpa del animal. En Pocho tuvimos un caso que han encerrado a dos perros porque justamente han matado a ganado vacuno. Y no aparecen los dueños, no aparecen los dueños porque saben que va a tener una multa, porque saben que se tiene que hacer cargo del daño a la propiedad que ocasionaron. Por eso insistimos que no tengamos perros si no se pueden cuidar. Y también invitamos a los vecinos que cuando pasen estas cosas que hagan la denuncia. Hay una ley y hay una ordenanza que castiga con multa y días de poco arresto a los responsables, a los dueños responsables que dejan salir al animal a la vía pública solo. Así que les pido a los vecinos que si esto pasa, que hagan la denuncia pertinente, que la policía se las tiene que tomar y que justamente ahí vamos a evitar que el perro salga solo y pasen este tipo de cosas. El consejo sería, por último, doctor, si tenés una mascota, tenés que cuidarla, atenderla. Así es. Justamente vamos a plantear un proyecto de ordenanza, pero es lógico, yo prefiero que no tengan mascotas antes de que no las sepan tener, que no las sepan cuidar. Es una responsabilidad. Hoy en día se está hablando de familias multiespecies, de interespecies, donde justamente el perro, la mascota, pasa a ser parte integrante. Esta es la visión que hoy en día el derecho y muchos activistas estamos tratando de justamente de difundir. Si no va a ser parte de tu familia, si no la va a tener como agua, con comida, en lugar digno, no lo tengas. Justamente estamos tratando de que la gente entienda que cuando uno adopta una mascota, tiene una mascota, es para que sea interespecie, para que sea parte de su familia. Si no, yo creo que es conveniente no tenerlo porque va a tener otras consecuencias que después el perro termine siendo la víctima y el responsable el dueño.